Buenos días, mi nombre es Julio César Meléndez, estudiante de Ingeniería Civil del Politécnico Santiago Mariño, de la modalidad Saya, ¿verdad? Esta vez me encuentro acá realizando una actividad video para el curso concreto 2, en el cual vamos a hablar sobre las losas y los tipos de losas, ¿verdad? Para ello es importante tener en cuenta que toda la información, vamos a estar extrayendo información ya adquirida y vamos a reflejarla aquí en esta pequeña pizarra, ¿verdad? Tenemos en su momento tenemos dos tipos de Las losas. losas macizas son elementos estructurales, ¿verdad? Rellenos de concreto. Estas, por lo general, abarcan gran cantidad de la superficie del terreno. En este momento vamos a realizar un ejemplo aquí de un dibujo de cómo se visualizaría una losa maciza. Este vendría siendo más que todo su espesor. Es importante saber que el espesor de las losas no puede ser mínimo de menos de 5 centímetros, ¿verdad? Estas vienen sobre las vigas de carga que las van a sostener. En este caso, me excedí un poco acá. Las vigas sostienen la losa. Y este va a ser su espesor, que le vamos a llamar altura. Esta altura no puede ser menos de 5 centímetros. Y mayormente estas son lo que es, este es lo que el, la cabilla, el emparrillado o la malla, lo que se le coloque, ¿verdad? Y bueno, este otro tipo de losas serían las losas nervadas. Estas losas nervadas están compuestas, son todas aquellas que están compuestas por nervios y son, su nombre lo indica, que son tipo nervado, ¿verdad? Este tipo nervado es importante saber que son losas mucho más ligeras que las losas macizas. Vamos a realizar un diagrama, un dibujo aquí para que ustedes visualicen el tipo de losas nervadas que se pueden construir. Las losas nervadas llevan sus nervios, serían estos, y aquí vendrían los aligerantes, que pueden ser bloques o paneles ligeros que se han estado utilizando en muchas ocasiones, ¿verdad? Y es importante saber que dependiendo de la altura del bloque se va a realizar la altura de la losa, que sería todo igual, la misma altura que la losa maciza. La llamamos H. L, altura de losa, ¿verdad? Bueno, entonces tenemos para ello varios criterios también del diseño de la losa, las losas nervadas, ¿verdad? Llamamos el primer criterio, ¿verdad? Que sería que el ancho mínimo de la losa debe ser 10 centímetros. El ancho mínimo de la losa, 10 centímetros, ¿verdad? Estos criterios son para el diseño ya calculado de las losas, ¿verdad? El segundo, ¿verdad? Sería ya la altura de la losa, será como mínimo 3,5 veces el ancho del nervio, 3,5 veces el ancho del nervio.
Tendríamos esto aquí así. El ancho del nervio sabemos que es B'. Este es el ancho del nervio. Y eso nos daría la altura de la losa. Para poder tener ya esos valores calculados. Vamos con el tercer criterio, ¿verdad? Tenemos que tener en cuenta que la distancia libre máxima entre los nervios debe ser 75 centímetros. Distancia mínima entre los nervios debe ser 75 centímetros. Distancia libre entre nervio y nervio, ¿verdad? Por ende, nos vamos a atacar. Creo que esta. Estamos hablando de esta distancia entre nervio. 75 centímetros. Estos serían algunos de los criterios que tenemos que tener en cuenta para evaluar el diseño. Otros dos datos importantes para el análisis de la carga vendrían siendo lo que es la carga muerta. La carga muerta le llamamos a todo aquel peso que va incluido en la estructuración de la misma losa, lo que es concreto, lo que es el piso, ¿verdad? Lo que es, si le vamos a colocar el piso de granito y todas las instalaciones en metros cuadrados, ¿verdad? Y todo esto se lleva a peso y esa carga muerta va a tener, le vamos a llamar Q para el análisis de la carga. Y tendríamos también todo lo que es la carga viva. Indiferentemente, la carga viva son todos aquellos pesos que pueden hacer presencia en varios establecimientos, construcciones como hoteles, estadio, una vivienda, oficina. Y tener en cuenta que para esto existe una tabla ya especificando todos los pesos que pueden haber en cada una de ellas. Bueno, con esta breve explicación, espero que hayan entendido un poco más sobre los tipos de losa y algunos criterios para el análisis de la losa nervada y análisis de carga. Esto fue todo. Muchas gracias por su atención.